también. Me crucé con un par que me dijeron, ay, yo vine a charlar con ella. Bueno, charlen de libros, como consigna, una charla con consigna. Bueno, muchas gracias por estar acá en este Lectores de Fiesta. Sostuvimos las nubes hasta lo que pudimos, se largó ayer, no pudimos sostener más y de pronto, con este viento, tenemos que agradecer a pesar de que nos huelen las páginas, porque la verdad, estamos perfectas, perfectas, perfectos. Primero y principal, este espacio que es la plazoleta Carlos de la Púa, la verdad es que es un espacio precioso, como verán, estamos dentro de lo que es el barrio Rawson, que después ya vamos a tener algo de data, esto es agronomía, pero no solo estamos los vecinos de la ciudad o los vecinos de los alrededores, tenemos gente de Cañuelas, un aplauso. A ver si encontramos a alguien más lejos de Cañuelas. Tenemos gente de Rosario. Tenemos gente de Mar del Plata. ¿Quién da más? ¿Alguien más quiere tirar su Mataderos? Medio poco aplauso. Mataderos. Gracias, gracias, Mataderos. Bueno, Flores. Flores más o menos. Boedo, Mendoza y Entre Ríos. Era para que lo digan, pero... Bueno, Vanina Menela de Rayuela Librería y Laura Candia del Otro Cielo Libros. Les ponemos cara y cuerpo porque vinieron desde donde viven, justamente 300 kilómetros, 300 y algo y 1000... Y 1.300 kilómetros que han hecho para estar acá, y no solo hoy, sino que han laburado todo este mes para poder tener lo que hoy tenemos acá, que es, entre otras cosas, el permiso de la plaza, que es, entre otras cosas, la gente que han venido, que ustedes se hayan enterado, que nos estén compartiendo hoy el sonido, que los vecinos de Veredita Verde, como verán acá con el cartel y las plantas, nos hayan prestado. Vamos a hacer un fuerte aplauso a Veredita Verde, que nos prestó la electricidad. Veredita Verde, gracias. Este aplauso es para Veredita Verde, pero Veredita Verde está charlando. Rodi. Ahí va, una ruta para Rodi. Bueno. Y para el perrito bebé. ¿Y Paula dónde está? Y levantó la mano cuando dijimos Entre Ríos. Desde Concepción del Uruguay, Paula Benítez, bibliotecaria y docente. Se va, no quiere. Ahí va, bueno, se hacen amigos, pues perfecto. Bueno, yo soy Ceci Bona, Cecilia Bona para los que no me conocen, más conocida también en redes y en la vida como Por qué leer. Desde hace... Aplaudan, por favor. Me corté el flequillo especialmente para que con el viento se me levante y salga muy mal en todas las fotos. Así que ustedes después lo pintan un toque con lapicito ahí y va a quedar perfecto. Perfecto. Bueno, este espacio se llama Lectores de Fiesta porque hoy estamos celebrando lo que el miércoles fue el Día del Lector. 24 de agosto, por el nacimiento de Borges, celebramos el Día del Lector. Entonces, hoy es como si fuera el cumpleaños de todos nosotros. Perdón. Hoy sería nuestro cumpleaños, pero además ayer fue el cumpleaños de Cortázar. Y Cortázar vivía ahí, en su última morada, en Buenos Aires, fue en ese lugar. Y también hoy vamos a charlar un poco sobre Cortázar, porque estamos casi como haciéndole una manifestación a su espíritu del pasado, con Mariana Iglesias de Cultura Arte, que está ahí, un aplauso también. Y así como sucedió que hoy le pusimos cara y cuerpo tridimensional a un montón de nosotros que habitualmente nos cruzamos por redes o por clubes de lectura en Google Meet o Zoom, hoy podemos también ponerle cuerpo y cara a un montón de gente que está en Instagram y que les vengo citando, agradezcanle a tal, y gracias a este, adhieren estos, auspician tales. Bueno, hoy estamos un poco acá, así que gracias de verdad por venir. Y vamos a ir como entrando en clima, porque este es un evento de lectura, y vamos a estar en un ratito leyendo, ¿sí? Y esto es raro, porque habitualmente a los lectores se nos dice que leemos solos, que leemos en espacios cerrados, oscuros, y
la verdad es que no es tan así. A veces por ahí sí, pero no siempre. Entonces vamos a ir ocupando el espacio público mostrando qué bien que la pasamos leyendo, porque muchas de las personas que tal vez hoy nos vean acá o en cualquiera de los lugares a los que vayamos en nuestra vida, no leen o no saben si está bueno leer o no, o tienen ganas de engancharse y nos ven a nosotros pasándola bien y empiezan a hacerlo. Entonces, vamos a hacer una especie de performance colectiva de lectura. Están en un cumple real acá. Se están reencontrando con la parentela. Vanina Vedela, presentarse en línea de cajas. No, no, andá. Pero portate bien. No, no, ya está todo bien. Bueno, está muy bien. Bueno, entonces para ponernos en tema, va a ser así, o sea, frío, espero que hayan traído busito. Y vale la pena porque después todas las cosas que están acá son para ustedes, para regalar en un sorteo que va a ser hermoso, así que los invitamos a que se sienten, a la familia de los osos, los veo, bienvenidos, que se vayan sentando, si quieren ocupar acá para no estar tan lejos y sobre todo que tenemos un mástil en el medio, pueden hacerlo también con mantita, con sillita, banquito, lo que sea, no se queden parados porque leer parados por ahí es más incómodo que leer sentados. Sobre todo si trajeron el Ulises de Joyce. La lectura liviana, literal. O sea. Bueno, yo les traje para leer. Como para ir entrando en tema. ¿Se acuerdan? Si alguno de ustedes, y sé que sí, estuvo en lo que fue la Felba, en el Parque de la Estación, que después de la lectura que hicimos también silenciosa de media hora, una chica dijo que se había sentido como que era una lef. ¿Alguien estaba y se acuerda de eso o yo sola me acuerdo? Que estábamos como en una lef. Alef. El alef. Y ella explicó que lo que sentía cuando había mucha gente leyendo en el mismo lugar era justamente lo que le pasa al personaje de este cuento de Borges, el Aleph, cuando baja al sótano y se encuentra con esto que les voy a leer a continuación. Y después me van a decir si ustedes creen también que ella tenía o no razón. Mientras me como el pelo. No les voy a leer todo el cuento porque si no las 3 horas del evento serían leyéndoles el cuento. Es bastante largo, pero sí les recomiendo que ustedes lo hagan. Lo que estamos viendo ahora es un personaje que va bajando la escalera hacia el sótano. Y pasa lo siguiente. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro de la lef sería de 2 o 3 centímetros. Pero el espacio cósmico estaba ahí. ¿Necesitas ayuda? No, no, no. Sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, eran infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa de fraiventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol.
y una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Howland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico, yo solía moverme. Yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osatura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio, la letra me hizo temblar. Cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph. Desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra. Y en la tierra, otra vez el Aleph. Y en el Aleph, la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado. El inconcebible universo. El Aleph de Jorge Luis Borges. Cuando ella dijo que se había sentido en un Aleph, dijo que era como estar todos en un punto pequeño y cada uno en un mundo diferente, porque con cada libro nos íbamos a lugares que no tenían por qué ser el que estábamos en este momento, y que cada lector de algún modo era ese pedacito de universo que cuenta Borges en el Aleph. Quiero decirles que con esto no solo me emocioné y lo transformé en parte del encuentro, porque por eso lo traigo hoy acá, sino a mí tal vez no se me hubiera ocurrido, sino que quiero decirles que esto es lo que nos va a pasar ahora. Cuando empecemos a leer, vamos a estar cada uno en distintos lugares, pero casi que rozándonos, y rozándonos porque hace frío, con el de al lado, aunque cada uno de nosotros esté en su mundo distinto. Los invito a sentarse, a los que no sabían que estábamos acá y vinieron y están curioseando, en la mesa que está allá con un precioso mantel, donde Ana María saluda, y muy suavecito le vamos a dar un aplauso a Ana María porque es lo más. ¿Por qué le damos un aplauso? Porque Ana María forma parte de la Junta de Estudios Históricos de Agronomía, después vamos a charlar con ella, y ella y las chicas de la Junta han traído libros para prestar, y también Flores Biblioteca al Paso, donde Andanita, para prestar y soltar. Esa es la señal. Se los pueden llevar, perfecto. Y Anita también trajo de Flores Biblioteca al Paso. También le podemos dar un aplauso suavecito. Así que los que no tienen libro, con mucho respeto, y ya en este plan de suavecito digo, porque vamos a entrar en el momento de la lectura, pueden ir a elegirse un libro. La idea es que leamos durante media hora, y no es que ese es un eufemismo. Yo los voy a controlar con mi cronómetro. Vamos a leer media hora real en silencio. ¿Vamos a lograr silencio absoluto? No, porque por ejemplo nos tocan bocina para que por favor lo dejen pasar. ¿Vamos a poder leer en silencio? No, porque acá una cuadra y media están jugando el partido del Club Comunicaciones. Lo que vamos a hacer es nuestro mayor esfuerzo para poder entrar en la lectura y que el libro nos ayude en esa alfombra mágica, si me permiten la poesía medio barata, a navegar un universo que hasta ahora parecía no funcionar como un universo del lector. El ruido parece que no tiene nada que ver. Y sin embargo, si el libro me atrapa, es como si me metiera adentro. Así que si tienen ganas, todos los que han quedado por aquí, si quieren venir acá, hola, las bibliotecarias. Después charlaremos, pero sí me parece importante en este momento que entre los que estemos
Voy a decir una palabra muy escolar, pero no es esto. No quiero que suene escolar, pero que seamos respetuosos con la lectura de todos. Así funciona el encuentro de lectura silenciosa colectiva. ¿Están preparados? ¿Sí? A ver qué libros han traído. Si quieren levantarlos como para que se vean esas tapas. Y después hacemos como un freno al viento, como, ¡ay, miren lo que traje! Y me tapo un poco, a ver por acá. Tenemos el diario del librero, tenemos Pablo Ramos, tenemos Último Round, Las Chicas Salvajes, otro de Cortázar, Mujeres, El Grito Sagrado, oí Mujeres, El Grito Sagrado, Alessandro Barico Seda, Generación Venidera, Juan Solá. Bueno, ¿qué más? El Colazo Ecológico ya llegó, Luciano Lamberti, La Masacre de Kruger. ¿Quién es del club de lectura de Por qué leer y leyó La Masacre de Kruger en el club? Allá, pedimos la masacre. Madres y madres. ¿Qué? Madres por madres, ¿qué más? ¿Quieren decirme allá? Clarice Lispector, Canales. La Hora de la Estrella. La Hora de la Estrella de Clarice Lispector. No llego a ver allá. Hola, bienvenido. Edgar Allan Poe. ¿Alguien más trajo policial? ¿Quién? Acá, Agatha Christie. ¿Quién más? ¿Policial? ¿Ana María también? ¿Cuentos quién trajo? ¿Cuentos? Mariana Enríquez, Cortázar. ¿Qué más? ¿Cuentos? Luis Landricina. Espectacular. Humor. ¿Alguien más trajo algo de humor? Hola, Pancha. ¿Alguien trajo de humor? ¿No? Y todo lo contrario, para llorar. ¿A dónde humor? Hay mujeres. Bien. Para llorar, completamente para llorar, El Colapso Ecológico ya llegó. ¿Y allá? Nada se opone a la noche. ¿Ves? No lo leí. Para llorar. Parece que va a ser para llorar El Origen de la Tristeza. Es re para llorar. ¿Pañuelitos alguien trajo? Bueno, abríense si es que tienen frío. Creo que yo debería, pero estas remeras preciosas, les hizo Literaria. ¿Dónde está Literaria? Perfecto. Allá, después chamamos. Bueno, ¿están listos para que arranque la lectura? ¿Sí? Bueno, que arranque de una vez porque si no nos vamos a morir de frío. Son las 15:44. Ahora se van a hacer las 15:45 para que sea más fácil para calcular. 16:15. Voy a ir trayéndolos de nuevo al lugar en el que estamos. ¿Sí? Así que tomen asiento, elíjanse el libro, tomen asiento, los José. Se va José. Bueno, ¿vamos a arrancar? ¿Sí? Que empiece la lectura. ¿Nombre y colegio? Roberto. Roberto, vení. De San José de Villa del Parque. Muy bien, bueno, respetado, aceptado, entonces. ¿Qué te pasó en este ratito? ¿Qué nos querés compartir? ¿Qué pudiste concentrarte, no? Bueno, yo hice un poquito de trampa porque ya lo había leído y no soy de releer. Y la verdad que descubro que está bueno releer. Y porque yo tengo esa cosa de que no releo, que quiero leer nuevo. Y no es que, pero es como que es placentero porque incluso lo pasé, es corto, y lo pasé todo en media hora y busqué... Para recordar lo que leíste. La Hora de la Estrella de Clarice Lispector. Y la verdad que, bueno, nada, o sea, es lo primero que yo leí de ella, que era siempre una especie de rockstar de la literatura. Y justo me vino bien, me lo recomendaron y sí, es muy bueno. Es una historia de, o sea, puede tener que ver porque ella, siendo ucraniana, llegó a Brasil, fue al nordeste, bueno, es de una nordestina que, pobrecita, bueno, las tiene todas en contra,
Y bueno, muy bien narrado todas las carencias, pero la vida y que en definitiva, bueno, no lo puedo spoilear, o sea, no puedo decir... No, porque si sigo hablando lo spoileo. ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien no lo...? ¿Para qué tiene el micrófono? ¿Alguien no lo leyó? ¿Les dio ganas lo que les contó Roberto? Mira, perfecto, Roberto. Bueno, cualquier cosa te pueden venir a preguntar a vos, el representante de Clarice. Ah, pero... 15-4. Demasiado, gracias. Gracias, Roberto. ¿Quién quiere venir a compartir lo que le pasó con la lectura, en el rato de lectura? Vente. ¿Quién estaba leyendo de Allan Poe, o no? ¿Cómo te llamás? Bueno, intercalá un poco la lectura, trajo tres libros. De biblioteca, de paso, ¿no? Sí. No voy a decir realmente dónde lo agarré porque doxeo, pero que me... ¿Doxeo? Es tipo, no sé, estoy en un colegio bla y que me digan qué colegio estoy. Eso es como tipo, saber dónde... Vení más cerca, más acá, porque yo te voy a arrinconando para acá y terminamos mal. Lo que querés decir es que no querés dar más data para que no te identifiquen, o sea, que no, por ejemplo, decir, yo soy de Mataderos, no voy a doxear de qué colegio soy para que no me vayan a buscar. ¿Está bien usado ahí? Perfecto. Aprobé. Bueno, entonces no vas a decir de dónde para no doxearnos, pero... Bueno... Yo tengo acá tres libros, yo los intercalaba. Este es... no, tipo 20.000 lenguas del eje submarino de Julio Verne. Yo lo empecé a leer y me leí un capítulo. Y después, para eso no fue lo primero. El primero que me leí fue... el orden de lo que de lectura fue... Primero un cuento de Allan Poe. Sí, específicamente El gato negro. ¿Alguien le sale Gato Negro? Sí. Bueno, la conclusión es que tengo que sacar a mi gato Bruno de mi casa. Sí, y después leí un capítulo de acá, de 20.000 lenguas del viaje submarino, y después empecé a leer, aunque no lo terminé. Intercalando lectura, ¿viste? Pará, ¿por qué lo tenés todo marcado? ¿Vos lo marcaste o alguien te lo prestaron y estaba marcado? No, yo lo marqué. Es algo medio raro, pero es como que marca 100 páginas de estos cositos. No sé por qué, pero bueno. Pará. Nadie se... ¿Qué? Necesita una agradable sujeta. Nadie va a decir que no hace cosas raras con las lecturas y los libros. Después pueden contar para que Benicio no diga que no sabe por qué. Nadie sabe por qué hace cosas con los libros y las hace. Bueno, entonces, de acá leíste. Y después estaba leyendo en... ¿Cómo se dice? Estaba... Máscara de la Muerte Roja. Sí. ¿Alguien lo leyó? La Máscara de la Muerte Roja. ¿Te gustó? No lo terminé de leer, pero me está gustando. La Vendetta, este no. La Vendetta y otros cuentos de horror de Guy de Maupassant. Benicio, gracias por venir y gracias por compartir. ¿Querés que les pidamos que te aplaudan? Doxear. ¿Ya? Muy buen gusto para vos. Perfecto. Acá Roberto aprueba. Bueno, después le puedes recomendar cuál porque todavía no lo empezó el de Valle Monzón. Él no, es Benicio. Aprobado. Menos mal.
sé, por lo menos. Me encanta. Bueno, bien, pueden compartir aparte después una charla y se ponen a charlar sobre esos libros. ¿Qué más quiere compartir? Vente. Oh, mirá, ¿ya estás terminando o recién lo empezaste? ¿Nombre y colegio? ¿Querés doxear o no? No te importa. Abuela. ¿Dónde está el objeto de deseo de esta abuela? Ha sido identificado, se lo están llevando. Hola, Madeo de los Prados. Ahí está. Bueno, abuela, ¿de dónde? Mataderos. Estuve leyendo Las señoritas, regalo de cumple. Bueno, soy una apasionada de la historia. Me pongo siempre a imaginarme en ese momento. Y bueno, Las señoritas de Laura Ramos es la historia de las 60 y pico maestras que vinieron traídas por Sarmiento entre 1860 y pico y 1880 más o menos. Y bueno, lo lindo que es la historia que va pasando, cómo venían ellas. Muchas fueron niñas en que eran criadas en la parte oeste de Estados Unidos, donde era la vida muy difícil, también las guerras de secesión, y entonces, como Sarmiento les había prometido, no sería la actualidad, el doble de sueldo que tenían en Estados Unidos. Ay, y muchos padres mandaban a las señoritas a Nueva York o a Filadelfia, otros lados, para estudiar para maestras, y les venía bien. Empezaban a tener una vida de más lujos, y bueno, Sarmiento les pinta la realidad, que acá iban a ser patria. Y cuando vienen acá, además de quedar a 20 kilómetros en el río, con sus botitas acordonadas y con las maletas que a veces se las robaban, bueno, fue una vida muy difícil, porque algunas se fueron a San Juan, a Entre Ríos, a Mendoza, y bueno, hicieron patria. Para todo esto, hasta la página, para no lo puedo creer, ¿se acuerda de Funes el Memorioso? ¿A qué página vas? 54, o sea, no sé si nos contaste todo, ¿te acordás página? Alma de maestra, listo. Pará, te quería preguntar esto, ¿te pudiste concentrar o te distraje? Sí, estuve ahí, en el 1800. Bueno, hermoso. ¿Alguien le dio ganas de leer ese libro? ¿Les recomendó bien? ¿Sí? Bien. Bueno, les cuento que mientras estamos charlando, las chicas, Laura y Vani, les están repartiendo unos numeritos. Abrácenlos bien fuerte porque hay unos premios hermosos, no solo libros. No sé si vamos a llegar a sortear todo porque creo que hay más premios que presentes, que personas presentes. Y después les voy a contar qué vamos a hacer con los demás premios que queden. Pero hay unos premios muy, muy preciosos. Algunos viajaron más kilómetros que todos nosotros juntos alguna vez para llegar hoy acá. Así que también se van a poder llevar esos premios. Y les están entregando además un señalador, que es el señalador que va a quedarles de recuerdo. Y eso van a llevárselo todos por el encuentro de hoy. Si alguno vino y no estaba enterado de la movida por las redes o lo que sea, pueden usar el hashtag Lectores de Fiesta, ¿sí? Para subir contenido. Bueno, las personas que trabajamos en redes necesitamos constantemente promover eso, así que @porquelerok pueden seguirme en Instagram y en cosas. Iba a agarrar un regalo, no sé por qué, me distraje por un momento. @porquelerok, ¿todos me siguen en Instagram? Troya no vino porque no los quiere, lo siento. Bueno, pueden suscribirse también a YouTube y cosas. ¿Tienen mucho frío y se quieren ir rápido? Tan rápido no, pero un poco rápido, sí. ¿Qué? Bueno, dale, bueno. ¿Alguien más quiere hablar, decir algo más? ¿Quieren compartir algo más que les estuvo pasando? ¿Pudieron concentrarse? Sí. ¿Sí? ¿Alguien no pudo concentrarse? Vente, obvio. Para traer el libro que estabas leyendo. Y además una flamante escritora con su primer libro, Leila. Vente. Nombre y colegio. Leila de Villa Crespo. A mí me pasó al principio que entré como en un estado meditativo. Porque estaba leyendo, este es un libro de cuentos, pero que están todos los cuentos relacionados. Alguien a quien contarle todo, Joana D'Alessio.
Es una mujer a la que le detectan un nódulo y habla de cosas cotidianas, de su familia, de un viaje y cómo le detectan y el tratamiento y demás. Pero es súper, súper como de lo cotidiano, el día a día, el momento al momento. Pero a mí me pasó que estaba sentada y al principio me costó concentrarme porque estaba muy consciente de mi cuerpo, muy consciente del viento, de los sonidos, del aire, de que estaba rodeada de gente, todos en silencio leyendo, y fue hermoso, fue realmente hermoso. Gracias, porque es hermoso esto. Es como que me pensé yo yendo a un parque a leer al centenario, pero sola, y esto acá estaba acompañada, entonces eso fue súper lindo. Y bueno, pues, me encantó. Y traje de mis libros también, por si alguien quiere, de poesía. Melodías rizomáticas. Había dejado uno por acá. Aprovecho que estás acá y dijiste eso. El evento, después del sorteo y todo eso, todos contentos llevándose premios, cierra con canje y suelta. Esto quiere decir que los que han traído libros, hashtag, usados, pero en realidad leídos, o sea, los que han traído libros de su biblioteca y los quieran intercambiar o soltar porque ya no quieren tenerlos y se los dan a otro lector, vamos a hacerlo al final, ¿sí? Así que esto vos trajiste también, pero de los tuyos. Sí. Bien, perfecto, gracias, Ley. Gracias. Muy bien, un aplauso. Naturalmente. Hola, Dan. ¿Quién más quiere compartir qué le pasó en este rato de lectura? Ahora sigo. Hay tiempo. Es poco, pero hay. Vente por aquí. Ay, mira, perdón, pero tenemos una revera, Pancha. Yo tenía que pasar por esto. ¿Conocen a Murmullos de Pancha en Instagram? Murmullos de Pancha. ¿Puedo contar quién sos, qué haces, de qué trabajás? ¿O lo querés contar vos? No, bueno, los cuento yo. ¿Saben cuál es la profesión de Murmullos de Pancha, Alejandra? ¿De qué creen que trabaja? Es un trabajo raro, extraño. ¿De qué? No. Pollo pasta va a ser. No, pero eso no es un trabajo, eso es una pista. Marcela, retírate de este evento. Psicóloga de perros, dice. El pañuelo es una pista, se los sabe atar bien. Pollo pasta, el pañuelo es una pista, ella es... Azafata. Bueno, y además hace un Instagram de lecturas, Murmullos de Pancha, va, de recomendación de libros. Bueno, ¿qué estuviste leyendo, Ale? Yo, bueno, justamente a veces me pasa que trato de leer en el avión, cada vez puedo leer menos porque a veces viaja más gente. Ocho salidas de emergencia. Que adoro. Mi sueño se hizo realidad. Perdón, entonces... No. El mío también porque era conocerla a ella. Yo vine a leer, pero también quería conocerte, sí, realmente. A mí me fui metiendo en redes y lo que va generando esta comunidad lectora es increíble. Cómo nos vamos conociendo, yo también acá me encuentro otras personas, caras conocidas y que a través de las cuentas nos vamos conociendo y a través de estas ganas de contagiar la pasión por la lectura. Entonces, este momento que creaste, coincido con ella que fue como un estado meditativo a través de la lectura. Es decir, tuvo como un doble... Realmente pude leer... Así que mil gracias, Ceci. Yo más que nada quería eso, agradecerte porque nada, es eso, que sigamos tratando de que la gente lea, porque yo desde mi lugar lo que siento es que es necesario seguir imaginando, que descontarles a los chicos, a nuestros chicos que lean para poder imaginar. Benicio, te recontra admiro, sos mi ídolo. Mi hijo se llama Benicio y no lee nada. Así que... En casa de herrero, cuchillo de palo, es verdad, no poder hacerlo leer. Pero bueno, eso, que es imaginar, buscar la forma de imaginar, porque nos tienen a todos capturados con las pantallitas, y bastante que ya los que trabajamos en redes estamos capturados por eso, pero hay que tratar de seguir imaginando, ¿no? Sí, y bueno, gracias a Dios los escritores y escritoras. Ah, ¿qué leí? Bueno, este libro me lo llevé ahora de viaje y no lo había podido empezar. Bueno, curiosamente tiene un avión en la tapa y entonces estaba muy intrigada,
pero y también me habían recomendado muchísimo esta autora argentina, Yamila Beñé. Ya le di una leidita a sus primeros cuentos. Estos ya me parecieron increíbles. Es decir, es una forma muy sencilla de escribir. Ya el primer cuento más o menos habla de alguien que se encuentra como después de la muerte con alguien. Me pareció increíble. Así que no sé, lo voy a devorar y bueno, voy a hacer la reseña seguro de Yamila Beñé. Este es el último que escribió Los Horizontes y lo editó Bajo la Luna. Así que ya se los recomiendo. Gracias. Aparte con esa voz quiero que me hables toda la vida. O sea, quedate vos, hacé el evento. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, aguante, aguante, después voy a aprender la salida. Perdón. Bueno, gracias por tus palabras y gracias también a todos porque el encuentro, el espacio de meditación o lo que les haya pasado es de ustedes. Así que está buenísimo. Ana, vos querías Ana María, vos querías compartir. Ana María, como les contaba antes, es parte de la Junta de Estudios Históricos de Agronomía y hacen recorridos una vez por mes para hablar sobre la historia del barrio. Bueno, lo vas a decir vos muy, muy cortito para que también la gente después vaya al recorrida. No, encantada, la verdad que me encanta ver la plaza nuestra, esta plaza ya llena de gente linda, que le gusta leer, como a mí, y bueno, y que le gusta la historia también. Así que bienvenidos a este barrio Rawson, que ya van a conocer en profundidad cuando nos vengan a visitar el último sábado de cada mes. Hacemos las recorridas históricas a partir de las 10 de la mañana, salimos de Club Comunicación. Así que, y además hoy estuve participando, la verdad que una visita hermosa que hizo Mariana, que ella combina Rawson y Cortázar. Así que una maravilla, me encantó. Así que, y yo leí de Agatha Christie, que me llevó a mi adolescencia, que fue una de las autoras que más he leído en mi vida, porque leí casi todos los libros de ella, y siempre, como siempre, empieza describiendo minuciosamente a sus personajes, un juez, un capitán del ejército, una institutriz, como siempre, en sus novelas, un señor acaudalado, y lo lleva a través del tren, en auto, a través de una ruta por hasta la ciudad, hasta el lugar Devon, el centro, a visitar la Isla del Negro. Es una isla desolada donde un norteamericano habría construido una hermosa mansión, y todos ellos curiosamente reciben una invitación de un tal señor Owen que los quiere por distintos motivos en su isla. Así que vamos a ver para qué los quiere. Gracias. Al contrario, creo que fue la vez de las lecturas que fui haciendo que más me pude concentrar y encontré, ya que hay varios, ¿quién es bibliotecario acá? ¿Dos bibliotecarios tenemos nomás? ¿Tres? ¿Quién más? ¿Tenemos cuatro? Bueno, y me encontré con una llamada al pie de página. No la encuentro. Antes, por cada tres hexágonos había un hombre. Está hablando de que cada hexágono es como un espacio donde se guardan libros. Dale. Que lo había encontrado. Y dice, antes por cada tres hexágonos había un hombre, el jefe de un hexágono. El suicidio y las enfermedades pulmonares han destruido esa proporción. Memoria de indecible melancolía. A veces he viajado muchas noches por corredores y escaleras pulidas sin hallar un solo bibliotecario. Como casi diría un panorama de terror.
han escuchado alguna vez en si siguen a Por qué leer, seguro que sí, que insisto mucho con que conozcan a esta persona, barra personaje. Carolina López Escondra. Un aplauso, lo merece, porque aparte restan la pera, así que está acostumbrada. Bueno, Caro, además de ser periodista, es bibliotecaria. Y ¿qué es esa frase que acabo de leer? Terminemos de citar a Borges, el día del libro y del bibliotecario. El mundo ideal sería una biblioteca. No era bibliotecario, Borges. Terminemos con esa fantochada. Era autor, punto. Lo queremos mucho. Dirigir una biblioteca no era bibliotecario. Hay que estudiar para ser bibliotecario. No ordenamos libros. Estudiamos mucho. Pero leen todo. Tenés miedo. No, pero bueno, esto es como tener una gran sala al aire libre. Bueno, yo estaba como, ¡ay, qué bien! Sí. ¿Qué mirada tiene un bibliotecario cuando ve gente con libros? ¿Primero mira a la gente o primero mira el libro? Depende. Tenemos en principio un serio problema cuando vamos a una casa, porque automáticamente si hay una biblioteca la tenemos que mirar. Y ni te digo acomodarle el librito si lo tiene a la vuelta, es como, no puedo comer, no puedo saludarte, no puedo hablar. Nah, en realidad uno lo que hace siendo bibliotecario es tratar de conocer a su usuario. ¿Qué pasa esto? Bueno, ya sabemos que Benicio le gusta el terror. Lo próximo que venga yo ya se lo tengo listo, se lo tengo preparado. Eso es un poco lo que pasa, charlas un montón. Eso es como lo ideal. Es el bibliotecario entero. Dame un tarugo de 8, te doy un tarugo de 8, lo mismo con un libro. Tapa verde. Y cosas por el estilo. Bueno, Caro es muy crítica de la profesión de bibliotecario, pero crítica constructiva. Por eso tiene un libro que se llama Bibliotecas Divertidas. Por eso decía que por ahí la conocían, porque la entrevisté en el canal. A mí me gusta mucho la perspectiva de no solo criticar, sino que también acompañar al gremio, porque encima soy gremialista, porque encima es sindicalista. ¿Dónde están los tambores? Cuando los necesitamos. Con orgullo. De ABGRA, de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República. ¿Querés hacer también el gesto de...? Las alas. No. Perfecto. Bueno, Caro, si quieren después charlar con ella sobre bibliotecas, sobre bibliotecarios, la promoción de la lectura, ¿trajo también libros? Sí, traje libros. ¿Te pueden encontrar o te vas a ir rápido? Perfecto. Un aplauso para Carolina, trabajadora de la biblioteca, una militante de la biblioteca. Me lo dijo en secreto. Gracias por esto, Ceci. No, de nada. Bueno, muchas gracias a ti. Es importante también el valor del bibliotecario más allá de la librería, que por ahí no sé cuántos de acá son usuarios de bibliotecas. No imaginaba, Roberto, pero por supuesto. Por acá somos usuarios de biblioteca. ¿Quién más? Somos mucha gente y hay 6, 7, 8, 10 como mucho usuarios de bibliotecas. ¿Por qué? ¿Por qué los que...? ¿Qué? ¡Ay, escucho una voz! ¿Por qué los que no son usuarios...? Hola, Johnny. ¿Trajiste el peaje? Ese es el auténtico Johnny desde el peaje. ¿Por qué los que no son socios de bibliotecas no son socios de biblioteca? ¿Tienen una respuesta a esa pregunta? ¿A tu niñez? Te comes el libro, claro. Bueno, por una cuestión entonces económica, poder o no comprarse libros. ¿Alguien tiene otra razón por la cual no va a la Biblia? Internet. Cana internet, digamos. No tengo bibliotecas en mi barrio. No tenés bibliotecas en tu barrio. ¿Qué barrio? Vamos a mudar. ¿Qué barrio? Ah, bueno, ya Clarita, militante también. No encontraste. Digo, si hay, no son conocidas, no se conocen. Cuando era... No hay promoción de bibliotecas. Bueno. Cuando era chica era socia de la biblioteca de la escuela. No, yo no soy bibliotecaria. No. Mirás una... Tiro tips, porque me parece importante en realidad en una comunidad de lectores que se puedan encontrar los problemas y las problemáticas con las soluciones, o quién tiene las soluciones,
o por ahí quién puede empezar a pensar en esas soluciones. Si trajeron algo para tomar, matecito, para comer, es ahora. Háganlo, porque hace frío y está bueno tomar algo calentito. Estas señoras no están afanando, ¿no? ¿Estas son del evento? Perfecto. ¿Quién más quiere compartir algo que le ha pasado? Vente. Aparte... ¿Cómo no te voy a presentar nunca? Estás en la lista de cosas que tengo que decir. Bueno, voy a presentarles a Gabriel. Gabriel Serrano es quien nos ha hecho el logo de Lectores de Fiesta. Así que le tenemos que dar un fuerte aplauso. ¿Cómo es tu Instagram? No sabe. Sí. ¿Sí? Bueno, después, después le decimos su propio... ¿Por qué no...? ¡Ay, Dios! Serrano GH. Ahí está, eso. Mira, lo sé yo de memoria. Así no se puede. No, pasa que Serrano GH era el mail que usaba con Hotmail. Ah, bueno. Serrano GH está bien. Serrano GH es el mail que usaba con Hotmail y cuando me compré el primer smartphone, que me hice una cuenta de Google, dejé de usar esa cuenta, entonces me olvido de cómo es. Además en el laburo tipo es G Serrano, entonces siempre me... Perfecto, todo explicado, bárbaro. Este es el dibujo, por ahí lo vieron el color en las redes. Este es el que se pegó para difundir la movida. Bueno, ¿qué estuviste leyendo, Gaby? Yo estuve leyendo una novela que es una mezcla de humor, fantasía, policial y épica medieval. El autor es... Bueno, dale, aplauden, ¿qué? Ok, hay problemas familiares. Mirá que enseguida te armamos el talk show, ¿eh? Bien, es un... Como decía, Terry Pratchett es un autor estadounidense, ¿no? ¿Inglés? Bien. Gracias. Es un autor inglés, quizás no es tan conocido, es más conocido más, uno de sus mejores amigos, que es Neil Gaiman, que hizo Sandman, Netflix, American Gods, bueno, Good Omens, que está en Amazon Prime, la escribió con Terry Pratchett. Este libro en particular, este libro en particular es una novela sobre una ciudad y una sociedad secreta que quiere traer de nuevo a la monarquía, invocando un dragón, básicamente. O sea, esa es toda la historia. Pero hay una... Es una... Re lectura. Hay una parte que me había llamado la atención mientras leía, que está describiendo una biblioteca mágica, ¿sí? De una escuela mágica, y donde dice que era una biblioteca enorme, con pasillos que parecía que duraban, que eran eternos, duraban por siempre, que... no obedecían las leyes del tiempo y el espacio. Y hace una nota al pie, el autor, diciendo que todo esto que se describe acá no es real, ya que todos sabemos que incluso las librerías más ordinarias no cumplen con las leyes del tiempo y el espacio, como pueden ver estas que son pequeñas con un montón de estanterías y que con muchas escaleras que parecen un diseño de Escher, ¿sí? Y termina diciendo que lo que es relevante es que el conocimiento es igual al poder, el poder es igual a la energía, la materia, la energía es igual a la materia y la materia es igual a la masa. O sea que cualquier buena librería es solamente un gentil agujero negro que sabe cómo leer, Ese es el estilo de humor que maneja el libro. Un aplauso. Muy bueno. Bueno, me dejo esto por aquí, ¿está bien? Bien. Bueno, vamos a apurar un toque el asunto para que no tengan mucho frío y bebés y todo eso. No quisiéramos que nos agarre la noche, no sé ni qué hora es. Ah, ya se llevó al niño, perfecto. 9:55. Mariana, vente. Total, después vamos a poder seguir charlando. Vente. Mariana Iglesias es arroba culturarte, vente más aquí. Y ahora vamos a tener un ratito espectacular con ella, donde la vamos a escuchar contándonos
sobre una de las cosas, una de las personas de las que más sabe en la Tierra, en el mundo, más que de ella misma, que es Julio Cortázar. Después acá van a poner una pileta de barro y las dos vamos a pelear por a ver quién se casa con él. Seguramente gane yo, pero bueno, Mariana es una gran conocedora de Cortázar, así que la vamos a escuchar contándonos algunas cosas que seguramente les van a gustar y les van a hacer amar a Cortázar como ella hizo que yo lo ame. Por eso después nos vamos a pelear porque yo me voy a casar con él. Bien. Javi, todo bien, podemos igual seguir juntos. Perfecto. Ahora me borra todos los videos. Lo puedo tener de amante. Nos vamos a divertir igual. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ceci, por la invitación. Mientras escuchaba a todos los que estuvieron leyendo desde el principio, todo el tiempo es como la chica que todo vincula con Cortázar. Desde Benicio hablando de Poe y de Verne, que son las lecturas de juventud y de infancia de Cortázar, hasta Clarice Lispector, de la cual Cortázar era fanático, hasta la historia de las maestras, Cortázar era maestro. Así que empezamos a unir los puntos y además estamos frente a la casa de Cortázar y estamos en una propuesta que también nos traía un lema que era leer. Viajando es viajar dos veces. ¿Es así el lema? ¿Cómo es el lema? A ver, vení. ¿Cuál es el lema? Viajar leyendo es viajar dos veces. Entonces la propuesta que yo armé para contarles un viaje hacia el universo cortazariano tiene que ver con eso. Como ustedes, algunos de ustedes saben y otros no, y los invito a seguir Culturarte ahora en Instagram, yo lo que me ocupo es hacer recorridos literarios, y esto lo que hace es unir la literatura con las ciudades. Entonces me pareció buena la idea del viaje. Y supuse que a lo mejor alguno de ustedes no había leído todo Cortázar, ¿me equivoqué? Bien. Esto está bueno porque entonces alguien se va a sorprender con alguna de las cosas que yo diga acá. Y entonces me planteé como la idea de alguien que recorre una ciudad o un espacio y el que lo hace por primera vez, cómo se encuentra con esa ciudad, el que lo hace ya con un poco de cancha, que está, ya conoce las calles, los parques y tal, entonces qué es lo que va viendo. Y el que está muy canchero, que es vecino del barrio, que ya se conoce todos los escondites y se quiere sorprender con algo. En esos tres puntos dividí la obra de Cortázar que les voy a recomendar. Van a ser algunas líneas de lectura, traje algunos libros para mostrarles y la idea es que ustedes después sigan. Sepan que en Culturarte, además de las caminatas, que hay una acá en Agronomía para ver qué es lo que Cortázar nos dejó acá de impronta escrita, además de su vida acá y todo el tiempo que transcurrió en el barrio. Piensen que ahí arriba, en esa ventana que está ahí, en el piso 3, que es la ventana del medio, que está detrás del árbol, ahí, por ejemplo, se hizo la corrección final de Rayuela, ni más ni menos. Ya empiezo con la novela acá. Y piensen que es un barrio en el que la impronta cortazariana está permanente. Si alguno lo leyó sabe que los gatos son un tema en la obra de Julio y en la vida también. Todos vimos la foto de Julio con los gatos. Y uno camina por acá, camina con la gente que viene a descubrir el barrio y ve los gatos que se cruzan todo el tiempo. Entonces también traje algunos textos que van a hablar de gatos. Voy a empezar a mostrarles como para empezar por este camino y después en el Instagram de Culturarte, yo lo que estoy diciendo ahora, a modo de recomendación, lo voy a dejar escrito, como esta ruta de tres partes de lectura. Para el principiante, el que está más canchero, y el super top que ya conoce todo, pero por ahí lo sorprendo con algo. ¿Les parece? Bueno, bárbaro. ¿Cómo es el Instagram? @culturarte. Gracias, Cecilia Bona. Acá tienen el loguito, si lo quieren buscar ahora y me quieren seguir, me hacen un refavor, nos viene bárbaro. Ahí está. Bueno, vamos a empezar. En primer lugar les voy a mostrar algo que es medio un documento histórico que también le pueden sacar fotos después, porque saben ustedes que en este barrio Cortázar se inspiró cuando vino a vivir acá a partir de 1932, que vivió en este complejo de edificios de propiedad horizontal.
para escribir un cuento que va a pertenecer a una de sus compilaciones de cuentos como el final de juego, que es el cuento Ómnibus. Y yo traje, porque acá más temprano estuvimos caminando a la Buenos Aires de Cortázar, una foto de La Nación del año 1950 con la imagen del texto y con los dibujos, ¿sí? Así se publicaban los cuentos en los años 50 en La Nación. Cortázar era un autor joven, orgulloso de publicar en La Nación, y esto le daba la posibilidad a los lectores que hicieran un acercamiento al autor, como estamos haciendo ahora. Después, si les gustaba, seguían y profundizaban, iban y se compraban el libro, ¿verdad? Ceci, te lo paso también, si lo querés cursar por ahí, es documento histórico. Mira, vamos guardando y empezamos entonces. Sí, sí. Sí, yo lo voy a pasar, pero obviamente después se pueden acercar a Mariana y se lo piden. Se sacan la foto, todo perfecto. Así no lo hacemos pasar mano en mano. Gracias, Ceci. Bueno, entonces, saco de la bolsa mágica. Si nunca lo leí, ¿alguien nunca lo leyó? Vos. Bueno, perfecto. Para alguien que nunca lo leyó, mi sugerencia es empezar con los primeros cuentos. Esto no significa que es lo primero que haya publicado, sino que es lo primero que una editorial toma, recopila, que el autor está seguro que quiere publicar y lo publica. Y eso es Bestiario, ¿sí? Empiezo con Bestiario, ¿sí? Son los primeros cuentos donde hay género fantástico, donde tenemos el axolotl, los conejitos, Carta de una señorita en París, Ómnibus. Bueno, todos los primeros cuentos, mucho animal, mucho género fantástico, mucho en una línea de texto viene un relato de lo más normal que nos podría estar pasando a cualquiera de nosotros, como es estar mirando en una pecera un animal y de pronto en una línea de texto me convierto en ese animal. ¿Sí? Eso es lo que hace Cortázar en estos primeros cuentos, que son los cuentos de Bestiario y de Final de Juego, donde además empieza a aparecer el barrio, empieza a aparecer Buenos Aires, empieza a aparecer los trenes. Hay temas que son básicos en la obra de Cortázar y que los vamos a ver en un montón de formas, pero todo el tiempo, ¿sí? Los puentes, como el Puente San Martín, que ustedes habrán atravesado para llegar acá y que se llama Puente Julio Cortázar a partir de 1994. Después googleen por qué. Los pasajes, esos espacios en donde el tiempo y el espacio cambian de forma. Entonces, también ahí en los pasajes tenemos muchos textos cortazarianos, como El Otro Cielo y demás. Entonces tenemos puentes, pasajes y el subte, el subterráneo, el metro. Tanto en París, que es el lugar donde Cortázar eligió para vivir a partir de 1951, como en Buenos Aires. Muchos textos que están vinculados con eso. Entonces tenemos Bestiario y Final de Juego para quienes quieran empezar a leerlo. Ahora, si tengo un niño en la familia y tengo ganas de que empiece a leer Cortázar a partir de los 7, 8 años, lo puedo acercar con un texto que, si bien no lo escribió específicamente para niños, pero los niños entran muy bien con Cortázar porque son historias cortas, historias donde el humor está presente siempre y donde se agarran de alguna cosa que conocen y entienden, ¿sí? Y eso es Historias de Cronopios y de Famas, ¿sí? Lo recomiendo mucho cuando quiero leer a Cortázar en familia. Son textos cortos que nos gustan en ese sentido. Igualmente, todos los grandes lo pueden leer y hacer la lectura adulta, la lectura menos inocente, que Cortázar eso es lo que nos permite permanentemente, ¿no? Hacer una primera lectura básica y una lectura menos inocente cuando conocemos de su vida y cuando profundizamos en su obra. Si soy pasajero o un pasajero que ya conoció el universo Cortázar y quiero ver qué más tiene para ofrecerme, ¿hacia dónde voy? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien quiere levantar la mano y contar? Bueno, muy avanzado. A ver, vos. Ahí está. Podríamos seguir por Todos los Fuegos el Fuego. Podríamos seguir por un texto que a mí me parece que es clave porque va a ser el caldo de cultivo, uno de los caldos de cultivo para Rayuela, que es El Perseguidor. Tomen nota si no lo leyeron. Es el caldo de cultivo, es la base, una de las bases para después asomarnos a Rayuela. Entonces tengo El Perseguidor, Todos los Juegos del Fuego. Un
una novela que es medio rara, que está muy ambientada en este barrio y en los alrededores, una novela de 1949 que Cortázar no logró publicarla en ese momento, se publicó después, la historia de un grupo de amigos que deambulan por este barrio y por los alrededores tratando de encontrar la casa de un pintor surrealista, también base para Rayuela, y que se llama Divertimento, 1949, ¿sí? Si quiero buscar algo distinto, esto nos puede venir bien. ¿Me siguen? ¡Vamos! Bueno, ¿qué más tengo por acá? Si ya entré en esta parte de lector exigente y me voy a animar, por supuesto que Rayuela es el camino. Ya. Ah, ¿viste? ¿Es la edición adaptada? Es la edición para ansiosos, chicos. No, en realidad lo que les estoy mostrando es el catálogo que se hizo cuando se presentó en Argentina, Rayuela, una edición especial de conmemoración que se hizo en el año 2019 en el Congreso de la Lengua y que tiene un diferencial para ayudarnos. Sí, y es que tiene un índice onomástico, o sea que los nombres que encontramos en Rayuela van a estar explicados aquí en esta edición que es más grande, y además que trae una cosa que es muy interesante y que se llama el cuaderno de bitácora. ¿Sí? El cuaderno de bitácora es el diario que hizo Cortázar para contarnos cómo pensó escribir Rayuela. Así que está súper interesante, está de manuscrito de él y la traducción, digamos, entender todo lo que Cortázar escribió rapidito, lo hizo una señora que se llama Ana María Bernechea, que nos ayuda a entender cómo se construyó Rayuela. Entonces, sí, se consigue en todas las librerías. Así que vale mucho la pena leer esta edición. No, es Rayuela en la edición aniversario del Congreso de la Lengua. Y se los traje para que lo vean porque tiene este color medio naranja y negro, que es distinto a la tapa original, que yo tengo acá mi remera de Literalia, que esta sí es la edición que diseñó el propio Julio en el 63. Que como algunos de ustedes habrán escuchado que yo conté en alguna oportunidad, el texto se iba a llamar Mandala. ¿Sabían? Tazo para el asado, por favor. Tazo para hacerse el intelectual. Mandala, pero una amiga le dijo, Julio, ¿mandala dónde? La gente no entiende lo que es mandala, te van a decir mandala al diablo. Entonces él buscó una representación del universo en un juego de niños que es la Rayuela que tenemos acá atrás, y entonces dijo, de la tierra al cielo, que es la misma representación que en el budismo zen es un mandala, ¿sí? Entonces encontró esta palabra Rayuela y nos ayudó a todos mucho más a acercarnos, ¿o no? Perfecto. Entonces tenemos al segundo lector, que ya avanzó un poco, va con las novelas. Si tiene ganas de ponerse un verano, también puede leer los premios, Año 60, Buenos Aires, ¿sí? Un barco que sale pero no sale, Un grupo de amigos. Es más pesada, pero dentro de las novelas que podemos ahondar, tenemos ahí Rayuela, por supuesto que recomiendo, Divertimento, como les decía, y los premios en ese sentido. Y un librito que a mí me parece que también les puede gustar para este momento, que es Último Round y La Vuelta al Día en 80 Mundos, que son libros raros. Sí, se llaman libros almanaques. Él compila textos de todo tipo acá, en este tipo de libros. Son libros de los años 60, libros experimentales, libro de planta baja y primer piso, así lo llaman. Hay distintas ediciones, la edición de Último Round así, también tiene otra, y también hay una edición muy grande de La Vuelta al Día. Cuando me pongo más exquisito, puedo ir por ese lado, si ya leí todo lo demás, o tengo ganas de una lectura un poco más divertida, hasta incluso en el formato. Si me voy a poner en súper exquisito y en una cosa mucho más difícil, digo, hoy cuando nos preguntábamos qué habíamos leído y qué no, no sé si alguien trajo algún cómic para leer. ¿Alguien trajo? Pero estuve a punto porque me lo terminé ayer. Ah, bueno. Y espero tipo, no, y ahora que leo mañana. Bueno, muy bien, tuviste la intención, yo lo traje. Y es un cómic donde está participando Julio Cortázar. Y él retoma
un personaje de un comic book francés que es Fantomas, y mete un texto político en el año 1975 que tiene que ver con los registros del tribunal Russell a manera de comic book, ¿sí? Lo hace en este libro y es un libro que se vende o que se vendía en los kioscos de diario, o sea que nos permite un acceso súper fácil al texto. Es un texto raro. ¿Sabían que Cortázar participó de cómic? Bueno, ahí está, porque es para lectores que ya se metieron en el universo y quieren algo distinto, ¿sí? También está otro libro que se llama Territorios, con cuestiones que tienen que ver con las artes plásticas, hace reseñas de artes plásticas de sus amigos pintores. Así que hay mucho para avanzar en el universo cortazariano. A ver si tengo algo más para mostrarles acá. Bestiario, divertimento, papá, papá. Pa. Acá tengo una edición de Las Armas Secretas, que es una edición bilingüe con dibujos. Hay dibujos y fotografías, también es rara, pero se consigue, vale la pena. Y como último, para leer quien quiera y como resumen de este viaje que va llegando al final, yo quiero hacer una pregunta y lo quiero plantear a modo de premio al conocimiento. ¿Sí? Para mostrarles la última recomendación lectora cortazariana y que se lo puedan llevar, ¿sí? El que conteste bien. La modalidad, si te parece, Ceci, si andás por ahí, es: yo hago la pregunta. Hacer una especie de sorteo porque tengo un premio para premiar el conocimiento. A ver, pero no se maten, ¿eh? El que llega, llega. Levantámosla. A ver. Es como, ya entramos en modo premio. Esta es la lucha encarnizada. Perfecto, empieza la lucha encarnizada, pero arranca Mariana Iglesias. ¿Qué? ¿Para qué? Venite más acá porque así estamos bien en el centro. ¿Qué es lo que...? Menos, date que se nos huele. ¿Qué es lo que vas a regalar? Voy a regalar un libro de Cortázar que es muy probable que algunos lo hayan leído. El que no lo leyó y no se lo gana, yo se lo recomiendo porque es parte de este viaje. Como nosotros hablamos de viaje, hablamos de etapas, y además viene el verano y es un libro para releer en verano. Si es al aire libre, mejor, y si uno está enamorado, mejor. Y si no tiene todas esas condiciones, lo lee y por ahí después le pasa. Así que, bueno, yo hago la pregunta. El que cree que conoce la respuesta, levanta la mano, bien, se le habilita la palabra, lo responde. Si se lo gana, se lo lleva. Y si no, lo sumamos a los sorteos. ¿Te parece? Espectacular. Bueno, teniendo en cuenta que aquí quien les habla hace circuitos literarios por la ciudad de Buenos Aires, o sea, caminatas, @ culturarte. sigan. En Instagram. La pregunta va a tener que ver con un espacio de la ciudad de Buenos Aires. Es el punto de Buenos Aires al que se denomina la esquina literaria de la ciudad. ¿Alguien sabe cuál es? A ver. Para que no te escuchamos, habla. Gritalo más fuerte, ven. Carta a una señorita en París es un cuento en el centro porteño. A ver, vos. Hay una esquina Borges Cortázar. Exactamente. Muy bien, Roberto. ¿Me trajiste alfajor vos, Roberto? Mirá que alfajor gana premio nada más. Y Roberto se ganó un librazo, que yo sé que a Ceci le encanta, por eso dije el verano, irse de camping con Cortázar, los autonautas de la Cosmopista, una bitácora de viaje, un texto de amor, un texto de paisaje, un Cortázar enamorado, con su compañera Carol Dunlop, fotografía. Así, felicitación. Ahí está. Bueno, a disfrutarlo. Bueno. Gracias a todos, sigan Culturarte, hay muchas novedades ahí. El 17 de septiembre hacemos el próximo recorrido en el centro, tras las huellas de Julio Cortázar. Gracias, Ceci, y a todos. Nos vemos la próxima. Gracias.